Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hoy es exactamente 27. Martes 27 de diciembre del 2022. Ya faltan pocos días para que se vaya el 2022 y entremos al 2023. Esperando primeramente en Dios que para este año Dios mediante sea de bendición para los que transitamos por todo el territorio nacional en tractomula, en gandola o camiones o trailers. Este año va a ser de bendición para todos aquellos compañeros del volante. Señores, hoy me encuentro aquí en la redoma del Samán, aquí en Guacara, exactamente en la urbanización El Samán. Aquí vivo yo en esta urbanización y tenía exactamente unos cuantos meses que no venía para acá. Aquí yo me la pasaba caminando, aquí yo me la pasaba disfrutando cuando mi hijo pequeño tenía como un año. Me lo traía para acá, para que aquí disfrutara. Mucha gente de la urbanización han dejado de venir para acá. Aquí, a pesar de todo, bueno, a través de la situación económica que está atravesando nuestro país, muchos padres han dejado ya de venir para acá precisamente. Me imagino, yo digo por la situación, esto exactamente estaba con montes, estaba enmontado esto acá, pero ya veo que lo limpiaron, hay muchachos aquí jugando béisbol, jugando fútbol, la gente caminando nuevamente, las personas están retomando este sitio para venir a distraerse acá en este sitio que pertenece a la urbanización. Aquí la urbanización de El Samán es una urbanización bien grande, 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 muchos sectores. Y hay otros parques acá, pero la mayoría se vienen aquí y aquí se sientan, se sientan en la grama, se vienen a jugar aquí como ustedes ven a estos niños acá. Y pare de contar. Bueno, hoy fue un momento que me aparté precisamente acá para mandar este video a mi canal. Esto se conoce como El Samán, urbanización El Samán, de acá de Guacara, estado Carabobo, Valencia, departamento Valencia, Venezuela.